La segunda ola de la pandemia coloca a España como uno de los países del mundo más afectados por el coronavirus. Basta un dato para situar esa negativa evolución. Sanidad ha informado de 239 muertes en las últimas 24 horas. Y en nuestro país hoy día de tormentas. Vamos a ver cuál va a ser la previsión para la jornada. Mercedes, buenos días. Buenos días, tormentas. Madrid, la comunidad más castigada por la pandemia, estudia imponer confinamientos parciales en las zonas con más casos. Lo anticipaba el consejero de Salud, aunque después el gobierno de Díaz Ayuso ha evitado dar más precisiones y ha anunciado que no habrá decisión hasta el viernes. Los datos siguen empeorando en España. El último cómputo de sanidad suma 239 fallecidos más. Es la peor cifra desde mayo. Y siguen subiendo los contagios, con más de 11.000 en la última jornada. En lo que llevamos de septiembre se han registrado más de 150.000 nuevas infecciones. Y sigue golpeando con fuerza al sureste de Estados Unidos. Al tocar tierra ha perdido parte de esa fuerza y se ha convertido en una tormenta tropical, pero avanza lentamente y no ha perdido su poder de destrucción. Seguimos en directo en las noticias de la mañana. Es hipnótico verle bajo el agua. Estuve ahí sin respirar 3 minutos y 24 segundos. Llegó a los 112 metros de profundidad. Y es sorprendente saber que el nuevo hombre récord de apnea estuviera a punto de morir ahogado en una piscina cuando era un niño. Vea. ...del mundo más afectados por el coronavirus. Basta un dato para situar esa negativa evolución. Sanidad ha informado de 239 muertes en las últimas 24 horas. Nuestro país empeora. Los últimos datos aportados por Sanidad suman ya 239 fallecidos. Se trata de la peor cifra desde el mes de mayo. Y siguen aumentando los contagios porque se han notificado 11.193. Esto supone que en nuestro país ya se registran más de 614.000 casos positivos. Y en esta segunda oleada, y esto es importante, los números crecen a un ritmo demasiado rápido. En las pocas más de dos semanas que llevamos de septiembre ha habido más de 151.000 contagios y preocupa especialmente la situación de Madrid. Es la comunidad más afectada. De hecho, se está estudiando que haya confinamientos selectivos en las zonas más castigadas. Esto podría afectar a municipios como Alcobendas, Parla o Fuenlabrada y también a distritos de la ciudad de Madrid, como Puente de Vallecas, Villaverde o Usera. Pero todavía no se ha confirmado. De momento, el viceconsejero de Sanidad madrileño ha avanzado que se barajan nuevas y quizás drásticas restricciones. Fíjense en el mapa. Ese color marrón que colorea nuestro país significa que superamos los 120 contagios por cada 100.000 habitantes. Y si miramos el ranking mundial, España es el segundo país de todo el mundo con mayor incidencia acumulada en las últimas dos semanas. Solo nos supera Argentina. Y nosotros estamos por delante de Perú, de Brasil y también de Colombia. Llegamos casi a las 8:50 minutos de la mañana al final de este informativo. Llega ya la previsión del tiempo, saquen el paraguas para hoy, después espejo público. Nosotros volvemos mañana a las 6:15. Gracias por acompañarnos y que pasen buen día. Hasta mañana.